True seekers. True seekers. Oye, hoy es un mensaje especial para todos ustedes, ya la cual los paradigmas están empezando a cambiar, todo está empezando a suceder en forma acordada. Y bueno, primero lo primero, a elevar la frecuencia, a elevar la vibración. Wow. Oh, esa energía. Wow. Y absorber esa energía, aumentar la energía. Palabra cierta. Los aviones todavía siguen pasando por de cerca. Bueno, ¿qué es lo que pasa? True Seekers. Oh, el prana está abundante. Estos sitios así especiales. Oh, como no tienen idea. Estoy en una zona muy profunda de naturaleza. Absorber ese prana. Ah, bueno, True Seekers, como les vengo diciendo, el paradigma está empezando a cambiar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora, antes, por mandato de Dios Creador, el mismo, debíamos estar aislados y eso, para poder nosotros desarrollarnos, tener fuerza, para que seas confidente, para que tengas tengas en cuenta que el universo sigue, nos hace funcionar a nosotros en vez de el lado contrario, ¿verdad? Nosotros nos movemos alrededor del tiempo y no al revés, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? True Seekers, que ya es el tiempo de que ya estando desarrollados, ¿verdad? Espiritualmente, todos aquellos elegidos y elegidas, dioses y diosas que están despiertos de esa amnesia eterna, estén unidos, ¿verdad? Empezar a desarrollar ese mundo de la quinta dimensión, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? El mundo se está dividiendo entre dos fuerzas, lo que son las de la tercera dimensión es lo que son de la quinta dimensión. El perro en la esquina lo sabe, ese anda ladrando ya contentísimo. Bueno, como les vengo diciendo, True Seekers, eso, los que están uniéndose y están creciendo. Mira, el perro allá abajo está, no joda, vamos a unirnos, dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, True Seekers? Los de quinta dimensión ya podemos estar empezando a unirnos para desarrollarnos mutuamente, ¿verdad? Estar creando este mundo de la quinta dimensión, ¿verdad? Que es basado en el amor, en la libertad. La libertad no solamente mental, de expresión, física. Físico, bueno, eso siempre está ahí. O el mundo también es un acto, ¿verdad? Un matrix. Empezamos a salir de ese matrix y empezamos a ser conquistadores de nuestra propia realidad subjetiva, ¿verdad? Porque mi realidad es subjetiva, ¿verdad? Y también tu realidad es subjetiva. ¿Qué es lo que pasa? No todos son cuatro paredes, True Seekers.
Entonces, estar unido con Dios, ¿verdad? Estar en la naturaleza profunda. Cúrate, te puedes curar con esta energía, absorber el prana, estando cerca del agua, ¿verdad? True Seekers. Convirtiéndonos en ermitaños, como quien dice, ¿no? Si hubo un tiempo que había que ser ermitaños por un buen tiempo, había que estar aislado, un poco solo, la vaina. Eso no quiere decir que no sea malo. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú no estás loco o loca. El mundo está cambiando como tal. Y otra cosa también viene siendo que estamos viviendo en un mundo tan falso que en la actualidad, ¿verdad? La verdad da miedo, ¿ok? Entonces, tú no eres el único, tú no eres la única, ¿ok? Y tienes que saber esto, ten esto en mente. Tú eres más fuerte, ¿ok? Tienes más fuerza de lo que tú crees, ¿ok? Que es muy, muy importante. Ahí les dejo la página, un libro, ¿verdad? Que yo escribí hace poco. No es oficial, ¿verdad? Por la sencilla razón de que los niveles espirituales, sabiduría espiritual, educación y todo lo que tenga que ver con salud no debería ser negociado ni tampoco vendido. Yo no soy ese tipo de persona, ¿ok? Bueno, ahí va, sílense. El libro, ¿qué tal? Muy recomendado, ¿verdad? Ahí les habla todos los secretos de cómo tener una buena salud, cómo tener desarrollo mental, espiritual, física, ¿verdad? Tener contacto con los seres divinos, ¿verdad? Con Dios como tal, ¿verdad? Ser guiados con Jesucristo, ¿verdad? O aquellos que, si eres budista, ¿verdad? Convertirte en comunicador de Buda, ¿verdad? Ser transmisor de Buda. Si eres hinduista, ser un gurú arrechísimo, ¿verdad? Seguir a Shiva, entre otros. La Trimurti, ¿ok? Aquellos que son religiosos allá afuera, ¿verdad? Musulmanes, islámicos, ¿cómo es? Judíos, catolicismo, todo eso, estar basados, ¿verdad? Despertar de ese mundo, ¿verdad? Que tenemos esa misma trilogía, ¿verdad? Y el perro allá abajo lo sabe. Lo que son la trilogía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que son Jesús, ¿verdad? O como lo dicen los árabes, los musulmanes, los Isa, como lo llaman a Isa, o Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Como lo llaman los judíos, ¿ok? Y bueno, como Dios, llamando a Dios como tal, llamándolo Jehová o Yahweh, ¿verdad? O Elohim, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que vengo diciendo? Muy fuerte ahí, echándole de bola ahí con todo. Y si estando unidos siempre, para adelante, para allá. Como siempre, como debería de ser. Y bueno, como les vengo diciendo, True Seekers, bueno, para adelante, para allá, ¿verdad? Siempre con una buena dieta, siempre empieza con una buena dieta, ¿verdad? Como les vengo diciendo. El reto de la semana vegana, el reto de la semana a base de plantas, ¿ok? Entonces, el perro ya lo sabe.
Porque esta dieta básica es lo que genera la riqueza interior, genera una prosperidad, una vida sana. Una vida sana te lleva a años de vida, de esos que ese tipo de vida que una persona ordinaria o una persona regular llamaría a otro coño inmortal, o ya le llamaría coño duro de matar, qué sé yo, ¿verdad? Porque a base de la alimentación que nosotros cargamos, es de ahí donde, o sea, ¿de qué estoy hablando de riqueza? Estoy hablando de salud mental, salud física, salud espiritual. De ahí empieza todo. Los materiales van y vienen, ¿ok? Y nosotros cuando, ¿ok? Porque lo que es lo es seguro es la muerte, ¿verdad? Los materiales son ahí. Pero también por los vegetales que nosotros absorbemos, por la información, eso es como una información que nosotros absorbemos, Truth Seekers. Eso está escrito. Eso yo no tengo que decir ni nada. ¿Verdad? Yo no estoy aquí así hablando por mí mismo. Eso que yo les vengo diciendo. Eso está escrito. Eso lo pueden buscar en internet, ¿verdad? ¿Verdad? Buscarlo en internet y leer sobre eso, porque ¿qué es lo que pasa? No hay nada más rico que tener otro año de vida, ¿verdad? Un año más de vida. Quiere decir oportunidades, quiere decir experiencia, quiere decir emociones, sean buenas, sean malas. Van y vienen, eso depende de ti, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad?, de editar lo que pasa, ¿verdad? ¿Tú me creerías si yo te digo, ¿verdad?, que con teniendo los códigos, vea, vea, es como vivir la vida, es como jugar un juego, vea, jugar un juego y teniendo esta ventaja, es como tener los códigos, es como tener las claves, vea, la clave para uno, hey. Tener vida infinita, dinero infinito, X, ¿verdad? Entre otras cosas, tener la clave. Esa es la clave, ¿verdad? La clave viene de uno mismo. Lo que pasa es que muchísima gente no, ni siquiera sabe de esa vaina, ni siquiera sabe de esas cosas. Pero y ahora, ya que ahora el mundo se está dividiendo, ¿verdad? En dos partes, ¿verdad? Lo que es la parte de tridimensional, lo que es la parte del ego, lo que es la parte de vivir a base de materiales, entre otras cosas. Ok, obviamente vivimos cosas materiales, necesitamos cosas materiales, pero aquellos del tercer mundo van a estar puro pensando en los materiales, en las cosas, y se los olvida lo que hay en la quinta dimensión. La quinta dimensión tiene el poder de atraer materiales deseados, tienen la capacidad de interpretar el mundo con diferentes ojos, tienen la capacidad de vivir muchísimo más tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Porque esta gente, vea, lo de la quinta dimensión, tienen esa sabiduría, ¿verdad? Y la mente abierta de saber más cosas, ¿verdad? Como les vengo diciendo, también lo de la tercera dimensión,
están todavía atascados lo que con los materiales, no solamente con eso, sino con sentimientos que pueden ser que pueden ser bloqueadores, ¿verdad? Parece una nave espacial o algo así. True seekers. Bueno, entonces, como les vengo diciendo, entonces ahí con cuál vas ahí, o sea, te vas a estar pensando en base de el miedo, ser controlado por seres inorgánicos, ¿verdad? O irte pensar por ti mismo, por ti misma, ¿verdad? Desarrollarte, avanzar más allá de los materiales, avanzar más allá de los sentimientos, avanzar más allá de, o sea, yo digo sentimientos, está bien sentir amor y eso, pero yo digo, o sea, sentimientos que no ser tan expresivo tampoco, porque qué es lo que pasa. Los de la quinta dimensión, cuando avanzan de los sentimientos, de ser expresivos, ya no son, o sea, ni tan expresivos, porque más bien todo lo tienen balanceado, todo lo tienen, están centrados, ellos controlan su medio ambiente, ¿verdad? Como esos niños índigos, como los psíquicos, ¿verdad? Entre otros. Los psíquicos, los niños índigos, ¿cómo le llaman? Los niños de los chicos del arco iris, ¿verdad? Le dicen el Rainbow Child, ¿cuáles otros así? Los que son empáticos, ¿verdad? Los que son heyokas, ¿verdad? Los que tienen empatía, desarrollan telepatía, desarrollan habilidades en sueño, ¿verdad? Y pueden salir del cuerpo astral, pueden tener sueños lúcidos. Todo eso lo representa la quinta dimensión, ¿verdad? Y están puro pendientes de amor, quieren cambiar el mundo, pues, en base al amor. Como por ejemplo Bob Marley. Bob Marley era uno, ese estaba ahí, ¿ah? Every little thing is gonna be alright, ¿verdad? Así era el gran Bob Marley. Ese era, mira, vamos, paz y amor, vamos a pasar esa música con su reggae, vea, impactando al mundo, vea, cada quien tiene su forma de impactar al mundo, ¿verdad? Y hacer ese cambio, pues, un cambio, mira, que, vea, plantar ese amor, esa semilla, plantar semilla de amor, de prosperidad, ¿verdad? Porque todo eso se regresa, eso va así, todo en la naturaleza, todo en el universo. Todo va así, alrededor, como un círculo inmenso. Entonces, bueno, como les vengo diciendo, otros chicos, muy, muy importante. El perro allá que pasó hace rato lo sabe. ¿Verdad? Entonces, muy, muy importante, otros chicos. Ah. Y ahí se pueden ver un poco el agua atrás, ¿eh? ¿Cómo se ve todo eso? El pavimento de la naturaleza tal cual, cómo se mueve, ¿verdad? Muy, muy importante. O sea, Dios está en la naturaleza. Seguir a Dios es seguir la naturaleza, estar con Dios. Bueno, también está ahí otras creaciones de Dios. Sería Madre Gaia, el Padre del Tiempo. También he escuchado que están y que pueden. Hay científicos que pueden hasta manipular el tiempo.
porque creen que, bueno, se cree que el tiempo es base a energía y no es base marca, pues, o sea, diría yo energía karmática, porque, o sea, el karma como tal no es lo que, no es lo malo así precisamente lo que hemos hecho, entre otras cosas, sino que lo que se ha hecho, pues, en un momento dado. Entonces, sí, yo también podría asociar eso, pues, que sería energía karmática, y entre otros. Pero mira. Bueno, chicos, espero les haya gustado una aventura, ¿verdad? Estar aquí perdido así en la naturaleza me meto así con todo y digo, coño, naturaleza, es lo mejor que me ha pasado. ¡Ja! Otro día aquí afuera. Bueno, más bien explorando la naturaleza tal cual. La naturaleza en lo más profundo, True Seekers. Ah, bien. Oh, apartado de la civilización un poco. Explorando a mis vecinos, como quien dice, ¿no? Ah, coño. Dios santo, madre Gaia. Todos esos seres divinos, yo, mira. Vale la pena. Uno se arriesga un poquitico. Uno empieza a buscar y encuentra las cosas. Por algo, Juicy. Esto para ver mi compañía, mi compañía así, enfoque y entre todo. ¿Ya? Bueno, True Seekers, espero les haya gustado nuevamente. Pásenle el like ahí, y bueno. Y que lo disfruten y tengan un buen día. Chao.